Hello, welcome to Harvest Bible Chapel online. Buenos días, bienvenidos a Harvest Bible Chapel. Estoy emocionado que se están uniendo a nosotros. Si no nos hemos conocido, yo soy Heath y yo veo los jóvenes en el campamento de Rolling Meadows. Yo y mi esposa Colleen hemos estado aquí en Harvest como por 3 años y amamos a los estudiantes de Rolling Meadows, amamos a nuestra gente en Rolling Meadows y amamos a todos en todos nuestros campos. Eso, bienvenidos a todos. So, si no hemos tenido la oportunidad de conocernos, de verdad me gustaría poder estar en el lobby, en una de nuestras iglesias, y poder estar hablando. Y me gustaría que así fuera como nos pudiéramos conocer, pero aún en esta temporada estamos contentos de poder encontrarnos de esta manera. Y una de las maneras que podemos comunicarnos es para que tú presiones el botón de check-in y nos podamos comunicar. So, cada semana, si nos estás viendo en la computadora, hay un botón que tú puedes usar para hacernos saber que estás aquí. So, puedes bajar la aplicación también y chequearnos ahí. So, es una manera de hacernos saber que tú estás aquí y hacernos saber si hay algo que podemos hacer por ti. También hacernos saber si podemos estar orando por ti cada semana. A mí me mandan notificaciones cada semana porque la gente pide a petición de oración para poder orar, y me gustaría orar por ustedes este fin de semana. So, por favor, si puedes hacer eso, para que vamos a orar por ti. Otra cosa que puedes hacer aquí en la internet es dar. So, queremos a poder siguiendo dando en nuestra manera que alabamos al Señor, aunque no estamos en el edificio juntos. En la pantalla van a ver 4 maneras que ustedes pueden dar, y las 4 maneras son a través de nuestra página web, también a través de la aplicación móvil, y también puedes mandarnos un texto, también puedes mandar tu cheque por el correo regular. So, simplemente queremos que podamos continuar adorando al Señor en nuestra manera de dar el diezmo y ofrendas. So, esto es la manera en que podemos hacer más ministerio juntos por tu generosidad. Otra de las maneras que podemos alabar al Señor este fin de semana específicamente es a través de la predicación del pastor Dave Stone. Si tú has estado con nosotros, y yo me di cuenta el día de hoy que ya ha sido más de un año que el pastor Dave Stone ha estado predicando. Y en verdad yo sé que él ha estado bendiciéndome a mí. Ojalá y te haya estado bendiciendo a ti. Él ha sido una gran bendición a nuestra iglesia. So, qué bueno poder escucharlo este fin de semana. So, preparen sus corazones y estén orando por él mientras él trae la palabra de Dios. Y ojalá haya recibido el correo electrónico que el pastor Greg nos ha dado, la manera en que nos vamos a estar conociendo, conectándonos con Jesús en comunidad y cumpliendo la necesidad de otras personas. O si tú no recibiste el correo electrónico este miércoles, haznos saber para poder mandártelo. So, el día de hoy es estar supliendo las necesidades de otros, y puedes ir a esta dirección electrónica donde tú puedes ayudar a cumplir las necesidades de la comunidad. So, a través de los meses que hemos estado pasando, ha sido una buena manera de poder cuidar de la comunidad, y yo he sido muy bendecido por esto, y nosotros queremos que tú y tu familia sean bendecidos por esto. So, ustedes pueden ir ahí para poder unirse a esto. So, es bueno alabar al Señor juntos. Estoy emocionado. Espero que ustedes también, para alabar al Señor el día de hoy. So, donde quiera que estés, si estás en tu carro, en tu sala, o a lo mejor estás junto con un grupo pequeño, les voy a pedir que por favor se pongan de pie y preparen sus corazones para alabar al Señor juntos. Vamos, alabemos al Señor juntos, donde quiera que ustedes estén. Este mundo no es mi casa. Yo estoy aquí solamente por un momento. Es todo lo que he conocido, pero este mundo no es mi hogar. Esta pelea no es mía. Estas cargas no son mi futuro. La tumba vacía ha mostrado que voy camino hacia la gloria. Porque soy libre. Y voy camino hacia la gloria, donde mis pies
se mantendrán sobre el santo suelo, porque voy camino a gloria. El trabajo de la salvación ya está terminado. La muerte no es mi final. Mi Dios ha vencido. Y ahora voy camino a la gloria. Soy libre porque voy camino hacia los portones del cielo, donde mis pies se mantendrán en el santo suelo. Voy camino hacia la gloria. Camino hacia la gloria. Y todo mi dolor y vergüenza, se desaparecerá cuando Jesús llame mi nombre. Un gozo sin parar, y sin parar alabaré. Y todo, cuando Jesús llame mi nombre, todo mi dolor, toda mi vergüenza se va cuando Jesús llama mi nombre. Gozo sin final, alabanza sin parar, todo cuando Jesús llame mi nombre. Soy libre porque voy camino hacia los portones del cielo, donde mis pies se mantendrán en el santo suelo. Voy camino hacia la gloria. Soy libre porque voy camino hacia los portones del cielo, donde mis pies se mantendrán en santo suelo. Voy camino hacia la gloria, donde mis pies se mantendrán en santo suelo. Voy camino hacia la gloria. Voy camino hacia la gloria. Apocalipsis 21. Entonces vi un nuevo cielo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado y ya no eran más. Y vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, bajando del cielo de Dios, preparada como una novia adornada para su esposo. Y escuché una voz que decía: he aquí, el hogar del Señor está con el hombre, y él morará con ellos, y él será su gente, y ellos serán su gente. Y él limpiará toda lágrima de sus ojos, y la muerte no tendrá más poder, y no habrá mañana, ni dolor, ni llanto, porque las cosas han pasado. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, estoy haciendo todas las cosas nuevas. También dijo: escriban esto, porque estas palabras son dignas de confianza y verdaderas. Y él me dijo a mí: he sido acabada, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Amén, amén.
En un lugar que conocemos pero no hemos estado, como una canción olvidada. Un lugar preparado más allá del fin. Nuestra casa en el Nuevo Jerusalén. Un lugar hecho de promesas. Un jardín y una fortaleza. Un mundo que es construido en lo que tú dices. Es nuestra casa en la Nueva Jerusalén. Nuestro hogar en la Nueva Jerusalén. Parado allí, en la luz más pura, sin dolor y sin noche. Él tiene las lágrimas que los ojos han llorado, la novia de la Nueva Jerusalén, quien lleno de amor dio su vida para salvar su única novia, y su nombre es verdad y levantado en lo alto, el Rey de la Nueva Jerusalén. El Rey de la Nueva Jerusalén. Venganos tu reino, hágase tu voluntad. La eternidad acaba de empezar. Y la multitud cantará como una la canción de la Nueva Jerusalén. Una música libre de barras o tiempo. Una sinfonía de su diseño. El Cordero de Dios entronado en lo alto. La esperanza de la Nueva Jerusalén. La esperanza de la Nueva Jerusalén. Libra de barras y tiempo, una sinfonía de su diseño, el Cordero de Dios entronado en lo alto, en la esperanza de la Nueva Jerusalén, la esperanza de la Nueva Jerusalén. Que conocemos pero no hemos estado, así como una canción olvidada. Un lugar preparado más allá del fin. Nuestro hogar en la Nueva Jerusalén. Nuestro hogar en la Nueva Jerusalén. Tendremos una canción para cantar con estas palabras. Vamos, iglesia. Digno es el Cordero que fue inmolado. Santo, santo es Él. Cantemos.
canten una nueva canción a Él que se sienta en el trono de misericordia. Digno es el Cordero que fue inmolado. Santo, santo es Él. Canten una nueva canción al que se sienta en el trono de misericordia del cielo. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, quien fue y es y ha de venir. Con toda la creación yo canto alabanza al Rey de Reyes. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Vestido con el arco iris de colores vivientes, bendiciones y honor, fortaleza y gloria y poder sean para ti, el único sabio Rey. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, quien fue y es y ha de venir. Con toda la creación yo canto alabanza al Rey de Reyes. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Yo te adoraré. Lleno de maravillas, oh grandiosas maravillas, al mencionar tu nombre. Jesús, tu nombre es poder, aliento y agua viva. ¡Cuán maravilloso misterio! Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, quien fue y es y ha de venir. Con toda la creación yo cantaré alabanza al Rey de Reyes. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, quien fue y es y ha de venir. Con toda la creación yo canto alabanza al Rey de Reyes. Tú eres mi todo y yo te adoraré. El Salmo 95, David escribe a su gente y los anima a venir a alabar al Señor juntos, porque es bueno para nosotros alabar al Señor juntos y tiene sentido para mí. Mi corazón es animado al alabar al Señor juntos y vamos a continuar en eso. Pero unos anuncios que tengo para ustedes, el primero es, estoy emocionado de ese
vamos a tener nuestra adoración afuera en las próximas semanas. La primera es este domingo en Crystal Lake y Aurora a las 4 de la tarde. Y el próximo dos semanas, nuestros otros campuses van a tener más información viene sobre eso. So, estamos emocionados de poder estar juntos a estos servicios de alabanza. So, queremos hacerles saber qué es lo que está sucediendo y se sientan cómodos y listos por esto. Es que obviamente son afuera y traigan sus propias sillas de yarda para que ustedes tengan donde sentarse. Y la idea es de que nos podamos mantener distantes socialmente. Si pueden usar su máscara, por favor. Y también otras cosas, nos gustaría que a sus hijos pudieran unirse, pero no va a haber una sección de niños. So, los niños van a estar con ustedes todo el tiempo. So, queremos hacerles saber esto. Y también nuestros edificios están cerrados, no va a haber baños disponibles. Y la razón por esto es que quiero decirles que queremos que de verdad a todos los que desean ser parte de estas reuniones que estén ahí, so queremos que se sientan cómodos y listos para esto. Y también quiero darles la bienvenida si te estás... nos estás visitando. Yo soy Heath, yo soy uno de los pastores en Rolling Meadows y quiero darles la bienvenida, especialmente si es su primera vez. Nos gustaría que nos dejaran saber que están aquí con nosotros. Por favor, háganos saber en la página web y háganos saber que están aquí y háganos saber cómo podemos estar orando por ustedes. Y espero que se sientan bienvenidos. Y una cosa más, este es el tiempo donde yo oraría por la ofrenda y yo estaría contenta de hacer eso, pero vamos a hacer algo diferente esta semana. Y ya mencionamos las cuatro maneras de dar. So, vamos a pedirles a ustedes que ustedes oren por su ofrenda. So, ya sea que tú ya lo has dado automáticamente, que es algo que mi esposa y hacemos, y que oren que cómo Dios usaría estos diezmos. Si es algo que tú estás diciendo esto ahora, oren que el Señor incline sus corazones a dar. So, queremos invitarlos a que oren, que Dios use las diezmos para que el ministerio continúe. So, por favor, oren por su ofrenda mientras continuamos en adoración. ¿Quién puede hablarle al vacío y sacar el día? ¿Quién puede reinar sobre el tiempo y en el espacio infinito? ¿Quién daría su trono para sanar y servir y entregar sus derechos para rescatar al mundo? El Señor de todo, el Rey de Reyes, su gloria baja y toda la tierra canta. Digno es el Cordero, digno es el Cordero, inmolado delante del mundo, quien reina por siempre.
Digno es el Cordero. Digno es el Cordero. Sentado en el trono, quien reina por siempre. Quien cargaría la cruz y sufrir como hombre, que podría sentir todo pecado atravesado a través de sus manos. Quien podría abrir la tumba después de que había sido cerrada. ¿Quién podría caminar fuera de la muerte, dejando su ropa de la tumba? Digno es el Cordero. Digno es el Cordero. Inmolado delante del mundo, quien reina por siempre. Digno es el Cordero. Digno es el Cordero. Sentado en el trono, quien reina por siempre. ¿Quién podría abrir el pergamino al final de la edad? Él derramó su sangre. Él es el nombre sobre todos los nombres, el Señor de todo, el Rey de Reyes. Su gloria se derrama, toda la tierra canta. Digno es el Cordero, digno es el Cordero. Inmolado delante del mundo, quien reina por siempre. Digno es el Cordero. Digno es el Cordero. Sentado en el trono, quien reina por siempre. Digno es el Cordero. Digno es el Cordero. Digno es el Cordero. Jesucristo. Les voy a pedir que oren conmigo. Padre en el cielo, decimos que digno es el Cordero. Te damos gracias que tú eres digno de nuestra alabanza. Y oramos que nuestra alabanza te honre y que sea un olor fragante hacia ti. Sé tú con nosotros ahora, Señor, mientras entramos a tu palabra de otra manera. Vamos a ver tu palabra escrita a través de la vida de Jesucristo, y ese es su nombre en que oramos. Amén. Bueno, gracias por ser parte de la alabanza. Estamos contentos que te has unido a nosotros. Estamos en el capítulo 14 del Evangelio de Marcos y estamos atravesando, estudiando este libro por los últimos 12 meses. Ha sido interesante, y Jesucristo ha pasado 3 años con los discípulos. Este es un equipo que Él mismo escogió, y día tras día Él ha estado demostrándoles cómo es vivir una vida que está unida con el Espíritu. Y eso quiere decir que ellos se tenían que humillar y someterse a la voluntad de Dios y no a nuestra propia voluntad. Y eso no es fácil de hacer. Hay una frase popular que nosotros escuchamos el día de hoy, y es una simple frase. Dice, tú haz lo que tú tienes que hacer. Y eso es lo que pensamos que debemos de hacer. Pero el Evangelio nos pinta una diferente foto, y el Espíritu Santo nos dice en el libro de Hechos cómo es que Dios puede hacer a ti a través de ti. La semana pasada estaba buscando unos sermones de mi papá, y mi papá predicó hace como 50 años una predicación y sobre mi hermano Jeff, y Jeff tenía 5 años en ese tiempo, y eso es lo que mi papá dijo en el sermón. Esta semana pasada, mientras estaba practicando mi sermón, Jeff vino
al cuarto y dijo, ¿por qué no dices algo sobre Jesús? Y mi papá le dijo a él, bueno, estoy predicando un sermón. Y Jeff le dijo, bueno, yo voy a predicar sobre Jesús algún día. Y mi papá dijo, bueno, eso sería bueno si tú lo hicieras eso. Y Jeff dijo, y yo no me voy a casar tampoco. Ni tampoco Dave. Nosotros simplemente vamos a ser nosotros mismos cuando crezcamos. Bueno, no funcionó así. Los dos hemos estado casados por más de 34 años y a todos nos hubiera gustado decirnos que alguien nos tuviera que decir lo que tengamos que hacer. Yo quiero hacer lo que me guste a mí. Yo no lo quiero dar cuentas a nadie. Pero eso no es la mejor manera de la gente imperfecta de vivir. Cuando nosotros vivimos de acuerdo a la carne, en vez de por el Espíritu, siempre nos lleva a arrepentirnos. Y los discípulos experimentaron la misma desilusión cuando tomaron decisiones malas. Y todos tenemos arrepentimientos en nuestras vidas donde quisiéramos que pudiéramos poder volverlos a hacer. A lo mejor es una frase que tú le dijiste a alguien en enojo. A lo mejor es algo que tú hiciste que tuvo repercusiones por muchos años de venir. Para mí es difícil de simplemente hacer pensar en uno porque hay diferentes áreas de mi vida que yo me hubiera gustado revivir o volverlos a hacer. Pero para Simón Pedro hubo una noche que le hubiera gustado volver a vivir. Hubo una que le vino a mente de todas las otras que tuvo. Y temprano en este pasaje, en Marcos 14, cuando Jesús dijo que todos los discípulos lo iban a dejar, Simón Pedro dijo y proclamó a Jesús, hey, yo soy diferente de todos estos otros hombres. Yo soy diferente de todos estos discípulos. Yo no te voy a negar. Yo estoy dispuesto a morir por ti. Y aún así sabemos qué es lo que va a suceder. Jesús le dice a Simón Pedro, Simón, antes de que el gallo cante dos veces, tú me vas a negar que me conoces tres veces. Y vamos a unirnos al texto en el capítulo 14, el versículo 66. So, por favor, traten de seguir conmigo. Y este es después de que Jesús ha sido arrestado y Jesús deja que se los lleven. Los discípulos corren y huyen, pero Pedro y Juan, los dos, muestran un poco de valor y siguen a Jesús en una distancia. Y Jesús es llevado a uno de los muchos juicios delante de los judíos y muchos políticos. Y lo vamos a ver en el versículo 66 de Marcos 14. Dice, estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote. Y cuando vio a Pedro que se calentaba mirándole, dijo, tú también estabas con Jesús, el Nazareno. Mas él negó, diciendo, no, no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres galileo. Y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho, antes que el gallo cante dos veces, me negarás tres veces. Y pensando en esto, lloraba. Ahora, antes de entrar al texto, déjenme decir lo que muchos críticos de la Biblia dicen sobre contradicciones en los evangelios. Los otros evangelios dicen de que el gallo cantará dos veces en el libro de Evangelio de Marco. Un evangelio va a decir más cosas específicas, pero otro va a decir cosas más en generales en lo que dicen. En otras palabras, Mateo, Lucas y Juan no dicen que solamente va a haber un gallo. Eso no es una contradicción, es simplemente que Marco aumenta ese detalle específico, más detallado que los otros, pero los cuatro evangelios son exactos en lo que escriben. Pero en diferentes detalles, de hecho,
fortalecen la credibilidad. Si un detective investiga a cuatro testigos y cada uno de ellos dicen exactamente lo sin variables, entonces tú empiezas a pensar que ellos lo habían hablado antes de tiempo para que sus historias estuvieran en línea. Y no estoy tratando de sobresimplificar esto, pero Marcos simplemente nos da más detalles de lo que otros evangelios nos dicen. Eso aumenta un detalle que complementa a los otros evangelios, pero no contradice a los otros evangelios. Y tú no tienes que estar intimidado cuando tú encuentras un pasaje retante o algo parece inconsistente en la Biblia. Métete más profundo, estudia, y tu fe va a aumentar mientras tú descubres la explicación o la respuesta. Nosotros debemos poder defender nuestras creencias y especialmente la palabra de Dios, pero aún más importante de contestarle a críticos o explicar contradicciones que no existen. Hay tres aplicaciones sobre este poderoso, pero aún así doloroso pasaje. Y cada una de estas aplicaciones es aplicable en el 2020, así como era en el primer siglo. Y aquí está la primera aplicación. Si tú sigues a Jesús, entonces tú puedes esperar persecución. Ahora, esto no les debe sorprender, porque si tú expresas que hay un compromiso con una causa o una persona, eso va a invitar a personas que te estén mirando y que den su opinión. Ahora, muchas escrutinis son tristes. Hay una sirviente que no tenía ninguna credibilidad. Simplemente hace una observación que Pedro estaba con Jesús. Y recuerden, hace 4 días, Jesús entró a Jerusalén y mucha gente hubiera visto a Pedro siguiendo a Jesús. Y su identidad había estado escondida en la oscuridad. Pero lo que él hace es que se acerca al fuego y la luz revela su cara. Y la sirviente la nota y le dice a Pedro, tú estabas con el Nazareno. Y él enfáticamente lo niega, pero Pedro es asombrado y se aleja de ahí, pero ella lo vuelve a ver. Pero ahora ella le dice a otro simplemente no de hablar con él. Y ella lo identifica como Pedro, como un discípulo de Jesucristo. Entonces, el calor se pone más fuerte y vemos que alguna escrutanía es dolorosa. Y tú has tenido esos tiempos donde tú sientes que estás en la minoría, tú sientes que hay ojos viéndote, y eso es exactamente lo que está sucediendo aquí con Pedro. Él está en la corte donde el alto sacerdote está, y esta mujer se da cuenta que él no debería estar ahí tratando de entrar y obtener información para influenciar la situación. Pero aquí en el round 2, en vez de Pedro confesar su amistad con Jesucristo, en vez de decir la verdad, él lo niega otra vez. Y Marco escribe esto en la manera imperfecta de la frase, implicando que esto no simplemente es algo simplemente que la mujer mencionó, sino que está teniendo una conversación con ella. ¿Y por qué es esto importante? Bueno, piensen, entre más tiempo Pedro niegue su asociación con Jesús, habla más, y entre más habla, entonces su acento es revelado y revela que él es de Galilea. Cuando yo empecé a predicar aquí en Harvest hace como año y medio, muchos me decían a mí, después de un servicio, hey, me va a tomar un tiempo de acostumbrarnos a tu acento. Y yo les decía a ellos, ustedes tienen el acento, yo no tengo el acento. Pero pasando mi tiempo, 35 años en Kentucky, ustedes no me creerían si yo les tratara de decir, convencer que yo he vivido toda mi vida aquí en Chicago y nadie en esa corte le iba a creer a Pedro. Cada palabra que él decía estaba entregándose más. ¿Se dan cuenta ustedes cuando Pedro es confrontado con Jesucristo, que lo que nosotros hacemos a veces cuando somos confrontados como cristianos, tratamos de meternos en el grupo en vez de confrontarlo? Y cuando alguien lo confronta, él lo niega 3 veces. Y cuando él trata de ser más convenciente y él
dice una maldición contra sí mismo. Es como si alguien dijera, si, que Dios me mate si estoy mintiendo. Un teólogo interpretó esta negación de Pedro. Es como si Pedro estuviera diciendo, yo me iré al infierno si yo conozco a este hombre. Eso es lo que Pedro dijo. Y aún lo que escogió de palabras, de decir, este hombre está tratando de faltar el respeto, especialmente si eres la persona que anteriormente había declarado que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y cuando las palabras salen de sus labios, él escucha al gallo cantar. Y lo que podemos entender aquí del Evangelio de Marcos, que la primera vez que el gallo cantó, él ni siquiera se dio cuenta. Usualmente cuando nosotros tenemos algo de qué arrepentirnos en nuestras vidas, podemos apuntar a un gallo cantando, algo que nos trajo a mente el camino que estábamos caminando, pero simplemente lo ignoramos y decidimos que vamos a escuchar a la carne. Y si es el caso, es muy dudoso que vayamos a parar o cambiar curso hasta que es muy tarde. También demos cuenta que mucha escrutinía es persistente y muchos de ustedes necesitan darse cuenta que cuando tú te unes a Jesucristo, cuando lo aceptas como Salvador de tu vida, cuando tú te unes a su equipo, tú estás apuntándote para un servicio para toda la vida. Y una de las cosas que esta pandemia nos ha mostrado es que la gente necesita ver su fe. Necesitan ver que los que son guiados por el Espíritu Santo no se asustan en la pandemia. Tu cara no debe estar escondida detrás de tu máscara de COVID. Y aunque de verdad nos estamos alejando socialmente y estamos alejados físicamente, de la misma manera nosotros debemos estar tomando riesgos espirituales y compartiendo nuestra fe. El mundo necesita saber y el mundo necesita ver de tu amistad con Jesucristo, porque entre más tiempo eres amigo de Jesucristo, la escrutinía no se desaparece, sino que aumenta. Y a lo mejor tú te puedes relacionar con Pedro. Él puede ser duro, espontáneo, y en otras áreas él batalló con inconsistencia. Una hora antes de que una hora antes había sacado su propia espada y había cortado la oreja de uno de los soldados para tratar de detenerlos, detenerlos para que arrestaran a Jesucristo, y ningún otro discípulo trató de hacer esto. Pero ahora él se acobarda con una sirviente. ¿Qué cambió? Bueno, en el jardín él estaba ahí junto a Jesús. Y entre más te alejas de Jesús, eres más susceptible a caer a la tentación. Y por lo menos eso ha sido mi propia experiencia. El apóstol Pablo dice en Filipenses 1:27, pase lo que pase, condúcete de una manera digna del Evangelio. So, si tú eres un cristiano, espera que la gente te persiga. Yo aún les diría que inviten esa escrutinía, porque así otras personas podrán ver la diferencia que Jesucristo puede hacer en tu vida a través de tus acciones diarias. Debemos de ser diferentes y distintivos de la sociedad. Cómo tú lidias con la temporada de política, como de separación, cómo te mantienes sobre las presiones de la pandemia. Y esto le puede revelar a las gentes que tu paz está encontrada en Jesucristo. El autor Stephen Brown decía que cada vez que Dios permite que un no creyente le dé cáncer, Él permite a un creyente que le dé cáncer, para que el mundo pueda ver la diferencia.
Y hay mucha verdad en esto. El mundo necesita ver la diferencia. Entonces, así como el cristiano espera crítica y persecución, porque ¿cuál es el propósito de la iglesia si no nos vemos diferentes del resto del mundo? El próximo verso empieza en Marcos 15 y nos lleva de la poca fe de Pedro y nos lleva a la fe de Jesucristo cuando Él es siendo perseguido. Y vamos a ver el contraste de una vida llena del Espíritu en contra de decidir que simplemente vas a ser tú mismo y caminar de acuerdo a la carne. Y eso nos lleva a la segunda aplicación. Y eso es a través del poder del Espíritu Santo, tú te puedes mantener firme. Jesucristo va a pasar una noche sin dormir, donde lo van a juzgar por seis juicios. Y vamos a Marcos 15:1. Dice: muy de mañana, habiendo tenido consejo a los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo: tú lo dices. Jesús estaba escuchando al Espíritu y Jesús estaba caminando en el Espíritu. Y cuando tú estás en ese camino, yo estoy aquí para decirles que Él les va a revelar cuando tú necesitas hablar. El Espíritu Santo les va a decir cuando debes de hablar. Bueno, específicamente estoy hablando sobre el Espíritu Santo. Dios el Padre, Dios el Hijo, pero Dios el Espíritu están unidos. Y cuando Jesús, cuando la palabra se hizo carne, ¿qué sucedió? Dios bajó el cielo y vino a la tierra, y una de las razones es porque vino, es porque para mostrarnos cómo es caminar en el Espíritu en vez de vivir de acuerdo a la carne. Y Jesús escucha al Espíritu y permite ser guiado por el Espíritu y vence las tentaciones. Él tiene que vencer esto. Y entonces y Jesús le responde a Pilato cuando le dice: ¿tú eres el rey de los judíos? Y él le dice: tú lo dijiste. ¿Por qué Jesús escoge responder en este instante? Bueno, porque si no lo hace, si no responde eso, él va a negar su propia deidad. Y entonces el Espíritu Santo le dice que hable para afirmar que él es un rey, pero lleno de gracia, él no entra en una clarificación extensiva de cómo su reino va a ser diferente de un político o gobierno. La Biblia le dice que él es el rey de reyes y el señor de señores. Y por eso cantamos: digno es el Cordero. Pero él no explica su reino a Pilato, porque eso simplemente hubiera resultado en él saliendo libre. Vean en su Biblia, en los versículos 3 al 5, y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato, diciendo: ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aún con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Me gustó mucho el mensaje del pastor Eddie la semana pasada. Él nos recordó que Jesús ha podido contestar cualquier pregunta falsa y de ninguna manera lo podían retar. Nada de esto era el reto para Jesús. Pero no se pierdan eso. Si están caminando en el Espíritu como Jesús, ustedes van a saber cuándo detener su lengua. Vean, el Espíritu Santo les va a revelar cuando tú necesitas mantenerte en silencio. Hemos llegado a pensar que el silencio es simplemente cobarde, que la mejor respuesta o la respuesta llena del Espíritu es hablar, es de debatir o defender. Pero en este momento, así como Jesús está delante de Pilato, Él escoge el silencio, y el silencio es y habla volúmenes al gobierno y habla. Y parte su silencio es una respuesta a una profecía escrita en Isaías. Él fue opresionado y afligido, pero él no abrió su boca, como un cordero que es llevado al matadero y como un cordero antes de que sea degollado. El silencio, él no abrió su boca.
¿Por qué él no habló? ¿Por qué? Porque él te ama. Porque él sabe que si él abre su boca, va a ser muy fácil para él responder la respuesta y contestar las acusaciones y dar una respuesta. Y él puede, hubiera sistemáticamente que lo, logrado que lo dejara libre, pero él permite la maldad que siga su camino en vez de defender su reputación. Y el silencio lo va a llevar a que lo crucifiquen. Y aún así, él escoge ese camino porque él te ama. Su silencio sirve para avanzar su propósito, porque él vino a salvar a su gente de su pecado. Era la única manera que él pudiera pagar por el precio de los que eran imperfectos. Ahora, nosotros no somos divinos y la salvación del mundo no está sobre nuestros hombros, pero aún así va a haber tiempos donde el Espíritu Santo va a querer que tú te mantengas silencio, para que a través de quedarte callado, tu testigo para Cristo sea multiplicado. Y tú dirás, bueno, dame un ejemplo de eso, Dave. Bueno, quizás cuando tú estás discutiendo algo espiritual con un hombre que no cree y las cosas se empiezan a poner emocionales, o a lo mejor empiezan a crecer y tú simplemente escoges de silenciosamente escuchar en vez de responder con tus preguntas y tu apologética. O es ese tiempo cuando un colega está burlándose de ti, de tu fe, y a lo mejor tú vas a poder ganar credibilidad con tus trabajadores para mantenerte silencio, para que ellos puedan decidir quién tiene más paz en su vida, él o tú. Lo que estoy diciendo es que hay tiempos donde tú simplemente tienes que absorber la persecución y que te hagan burla de ti, y eso no es tener miedo, es simplemente ser fiel. Es ser fiel a Cristo. Y tú tienes que, en oración, decidir cuándo debes defender tu fe, y tienes que decidir cuándo debes debatir, y cuándo tienes que decidir cuándo tienes que deflexionar, y cuándo tienes que simplemente mantenerte en silencio y permitir que el Espíritu trabaje. Allí es donde el Espíritu Santo te puede ayudar y guiar. Tú conoces este versículo. Este versículo está en 1 de Pedro 3:15. Dice, pero déjenme leérselo a ustedes. Quiero que lo escuchen intencionalmente. Dice primero, de Pedro dice, pero en tus corazones honra a Cristo el Señor como santo, siempre estando preparado para defender a cualquier persona que te discuta la fe dentro de ti, y hazlo con fe y respeto. Ahora, no simplemente, noten que nos dice que no siempre des una defensa, pero siempre estás preparado para dar una defensa. Y si el Espíritu te guía para hacerlo verbalmente, asegúrate que lo haces con gentileza y respeto. La semana pasada me mandaron un email a un hermano cristiano en Etiopía, y él y dos de sus amigos estaban hablando con un musulmán que había estado en adversidad con el cristianismo. De hecho, durante la conversación que ellos estaban teniendo con él, él atacó a estos cristianos y trajo a mucha gente en esta ciudad. Y en medio de todo esto, estos creyentes simplemente siguieron calmadamente diciéndole sobre Jesucristo. Y esa tarde, el hombre musulmán no sintió paz en su corazón sobre lo que había sucedido, porque él dijo, en su mente, él seguía viendo las caras amigables en la cara de estos hombres, aunque los otros hombres estaban tratando de golpearlos, y él no pudo dormir esa noche. Y el próximo día, el hombre musulmán buscó a los cristianos y les dijo que él quería lo que ellos tenían. Y arrepentidamente les dijo, si ustedes tienen misericordia de mí, yo recibiré a su Dios. Y él aceptó a Jesucristo y ahora está siendo discipulado. ¡Wow! ¿Cómo sucede esto? Bueno, a veces simplemente Dios atrae a la gente a través de lo que tú dices, y otras veces a través de lo que tú no dices, pero cómo respondes con gentileza y respeto. Vean,
de regreso en la Biblia, Pilato piensa que todavía hay algunas opciones en Marcos 15, el versículo 6. Ahora bien, en el día de la fiesta le soltaba a un preso cualquiera que pidiesen, y había uno de ellos que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en la revuelta, y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre lo había hecho. Y Pilato le respondió diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales, Pilato se daba cuenta de lo que estaba sucediendo aquí. Él se da cuenta que los líderes judíos tenían envidia. Este era un tiempo de un, él les daba, soltaba un prisionero en ese tiempo. Tú me rascas la espalda, yo rasco tu espalda. Y el propósito del perdón era promover paz en medio de la Pascua. Y en estas semanas recientes, en nuestro país, en muchas ciudades, hemos visto protestas de paz que se han vuelto violentas. Ustedes lo han visto en Chicago. Yo lo he visto en Louisville, Kentucky. Y nosotros podemos decir, bueno, ¿y cómo eso sucede? Bueno, usualmente no es porque hay mucha gente. La mayoría de las veces es porque unos pocos que han movido las cosas y han animado a otras personas y ellos tenían otra diferente agenda que los otros que estaban ahí en paz, presentes. Y eso es lo mismo que va a suceder aquí en Marcos 15. Pero tristemente en esta situación, los que están moviendo y animando a la gente son los líderes religiosos. Vean en sus Biblias el versículo 11 al 14. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase, más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez, ¿qué pues queréis que haga que llame, del que llama rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces, crucifícale. Pilato les decía, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, crucifícale. Verse 15. El versículo 15 es uno de los versículos más tristes en toda la Biblia. Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Y la frase, habiendo azotado a Jesús, un azotado era dado por un profesional, era un hombre con un látigo que tenía pedazos de hueso y vidrio que para poder cortar la carne. Muchos historiadores dicen que una tercera parte de la gente no sobrevivían los latigazos, pero Jesús lo hizo y él cumplió el propósito por el cual vino a la tierra, y eso incluía muriendo una terrible muerte en la crucifixión. Pero entonces, ¿por qué Pilato tendría que crucificar a alguien que había concluido que era inocente? Pero vean ahí, en la primera parte del versículo 15. Entonces, Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, por eso lo hizo. Él estaba más preocupado por la gente que por el Cristo. Y aquí está nuestra tercera parte de este pasaje. En estos tiempos de estrés, busquen el satisfacer una audiencia de uno. En Gálatas 1, el apóstol Pablo nos dice, porque ahora estoy buscando la aprobación del hombre o de Dios, o estoy tratando de complacer al hombre. Si todavía estuviera tratando de complacer al hombre, no sería un siervo de Cristo. Estamos siendo liderados por el Espíritu en medio de la persecución cuando nosotros buscamos satisfacer una audiencia de uno. Estamos caminando de acuerdo a la carne cuando estamos pensando en satisfacer a la gente. Y como un niño inmaduro, nosotros no queremos una esposa, no queremos el Espíritu diciéndonos qué hacer, simplemente queremos ser nosotros mismos. Pero si tú escoges la audiencia de uno, la ironía es que si tú seleccionas al que vivió la vida perfecta y que no pecó, tú vas a encontrar
libertad y llenura si en vez de tratas de vivir por tu propio poder. Hace 16 años que la película La Pasión de Cristo salió, y mientras era una forma correcta de decir lo que sucedió a Jesucristo, pero cuando la película salió, el mundo secular estaba discutiendo a quién le habían puesto por culpa la muerte de Jesucristo, y hubo una variedad de grupos que el director Mel Gibson era antisemítico porque él hizo que se viera que como los judíos habían orquestado la muerte de Jesús, mientras otros vieron la película y ellos pensaron que Pilato le habían echado la culpa por su muerte, y muchos dijeron que la culpa de la muerte de Jesús hubiera fue puesta a los pies de Judas. Pero no importa lo que tú pienses de Mel Gibson o el actor o el director o Mel Gibson la persona, yo pienso que él entiende lo que la Escritura dice, que por qué Jesús tuvo que morir en la cruz. Él quizás no sabe, pero cuando ellos filmaron la parte de la crucifixión, ustedes van a ver la mano izquierda de un soldado romano poniendo el clavo en la mano de Jesús. Esa mano izquierda era la mano de Mel Gibson. Y cuando vino a la muerte de Jesucristo, Gibson entendió quién era responsable por la muerte de Jesús. Era su pecado, era mi pecado, era tu pecado. Eso fue lo que puso a Jesucristo en la cruz. El amor no mantiene a una persona abajo a menos de que haya amor incondicional. Max Lucado dijo: los clavos no mantienen a los dioses, a los árboles, pero el amor lo hace, y eso fue lo que mantuvo a Jesucristo en la cruz. Y esto significa que tú eres amado. Si tú has sido un cristiano por mucho tiempo, hay otra parte donde Jesucristo tiene una conversación con Pedro. Pedro, que había negado a Jesús por tres veces, y de esta manera Jesús le pregunta a Pedro: ¿me amas? Y Jesús perdonó a Pedro. Y Pedro se mueve de ser inconsistente y se convirtió en esa roca que Jesús lo llamó. So, yo tengo buenas noticias para ti el día de hoy. Dios te puede perdonar de tu más grande arrepentimiento que tengas en tu vida. Desilusión nunca es la última palabra que Dios escribe. Vamos a orar. Padre Celestial, ayúdanos a confiar en el Espíritu en vez de confiar en nosotros mismos. Ayúdanos a enfocarnos en una audiencia de uno. Que nos recordemos de las palabras: mantengamos nuestros ojos fijos en el consumador de la vida. Y ahora está sentado a la mano derecha de Dios. Y te damos gracias que lo que Él hizo en la cruz nos permite ser perdonados por nuestros peores arrepentimientos. Y es en su nombre en que oramos. Amén. Quiero darles las gracias por unirse con nosotros en alabanza. Quiero recordarles que vean la agenda de los servicios que vamos a tener de adoración este fin de semana y las otras semanas. Tengan una buena semana. Son amados.